me encuentro unos amigos que ellos traen un concepto muy padre. Platícame, ¿qué planes tienen, qué proyectos, qué hay en puerta, hacia dónde van, qué van a hacer? Claro, pues bueno, Sueño Público siempre está preocupado por hacer cosas de calidad, ¿no? Llevar la cultura de una manera divertida, innovadora al público. Ahorita estamos incursionando también en las áreas de performance y acercando más a la gente al arte de una manera muy rica. Bueno, ¿tu hermano qué estás? Bien, pues Sueño Público se está preocupando últimamente por meter la cultura y meter el arte a las cuestiones publicitarias. Creemos que las maneras creativas, maneras artísticas de hacer difusión de productos o servicios se pueden hacer a través del arte y a través del teatro, sobre todo donde somos nosotros pioneros en esta cuestión de hacer publicidad a través del arte y del teatro. Yo siento que ustedes son pilar para difundir parte de una cultura de lo que está pasando en nuestro México. Buscamos y procuramos difundir este tipo de factores para que escuchen las marcas, escuchen los conceptos de patrocinios, porque eso es lo que falta, faltan claro, recursos, y tú lo sabes. Claro, y de hecho no tiene por qué estar peleado el arte con la publicidad, ¿no? De hecho, creemos que pueden ir de la mano, porque ellos son los que ahora nos pueden ofrecer ese espacio, esos recursos que se necesitan. Y por qué no vender con calidad también artística, en arte, ¿no? Y la verdad es que la respuesta que tiene el público cuando tú le presentas algo con espíritu, con arte, se la lleva en el corazón y eso se queda siempre, ¿no? Y es un regalo que nosotros damos y que a la vez nos permiten ellos al darnos su apoyo, su patrocinio, su confianza también, porque también tienen que tener confianza en lo que estamos realizando. Pues quedan muy contentos porque ven el resultado y la gente se queda maravillada, ¿no? Y se identifica con lo que tú estás promocionando o el discurso que estás diciendo, ¿no? Solo que es innovador, entonces estamos adaptando, pero ahí vamos y yo tengo mucha fe y también en la juventud, ¿no? Que la juventud es la verdad, pues la flor y lo que nos impulsa y la energía y la vitalidad que necesita esto para salir adelante. Nosotros como empresa, nosotros como canal, les deseamos muchísima suerte. Muchas gracias. Deseamos que lleguen mucho más allá de esos bellos sueños, de esa maravilla que ustedes presentan. Quiero comprometerme, los quiero comprometer para que me den otra entrevista más formal en su lugar. Dicen que a veces en los lugares uno se siente como felicito, que eso es lo más importante. Y a mí esto me llena de alegría, me llena de expectativas para un mañana diferente. Yo sueño igual que ustedes y siento que ustedes están alimentando estos pequeños espacios, estos tiempos culturales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jorge, por apoyarnos. Muchas gracias, hermano. Gracias. El programa está padrísimo. Gracias también por apoyar esto. Formas parte de esto. Muchas gracias. No, al contrario, bienvenidos a este pequeño espacio. Síganos visitando nuestra página. Cada día vamos mejorando, cada día vamos pensando qué es lo que ustedes realmente necesitan.